¿Primera vez en la ciudad? Sí. ¿Tema de negocios? Ajá, sí. ¿A qué se dedica, señor? Informática. Informática. Qué bueno, tengo un primo que se dedica a la informática. Sabe muchísimo sobre computadoras. No hay computadoras que él no maneje. Sabe muchísimo con respecto a envío de correo, la utilización de internet, Facebook. Y tiene una disposición. A la hora que le llamas, está disponible. ¿Señor? Tiene que haber una reserva para el ingeniero Leiva. Un momentito, le veo, señor. Ingeniero Leiva, dijo. Sí. Sí, aquí está. Dice que son 3 noches, ¿es correcto? 3 noches. Aquí tiene el control de la TV, también tiene el control del DVD y del aire acondicionado. Si necesita prender y apagar las luces, puede hacerlo desde aquí. Y si necesita algo en recepción, puede marcar el número 0 del teléfono y le comunica directamente. Y también puede darme una muy buena propina que no me vendría nada mal. ¿Qué? Que descanse, señor. Recepción, buenas noches. Buenas noches, soy el ingeniero Leiva, acabo de registrarme. Estoy teniendo unos problemas con la habitación de arriba, está haciendo ruidos muy fuertes, no puedo dormir. ¿Ruidos y como qué tipo de ruidos, señor?
ruidos. Se mueven muebles, se escuchan voces, pasos, de todo. Ya. Le explico, señor Leiva. Usted está alojado en la habitación 704. Es el piso 7. Es el último piso del edificio. No hay ninguna habitación sobre la suya. Por lo que veo, tampoco hay otros huéspedes en el piso. Por eso me parece muy extraño lo que me dice. Pero de todas formas, vamos a enviar a alguien a chequear la azotea. Por favor, se lo voy a agradecer. Estoy muy cansado. Mañana tengo reuniones de temprano, ¿sí? Gracias. Gómez. Buenas noches, soy el ingeniero otra vez. Los ruidos persisten. Mire, ingeniero, hemos chequeado todo el piso y la azotea y no encontramos nada, señor. Como le dije, no hay ninguna habitación arriba de la suya. Y usted está en el último piso. Tampoco hay otros huéspedes, por ahora. Pero verificamos la habitación de abajo y hay algunos huéspedes, pero todos están durmiendo profundamente. No. Los ruidos vienen de arriba y son muy claros. Usted me puede decir lo que quiera, pero yo los escucho muy claramente. Ya, ¿y verificó que la TV esté apagada? Sí, está apagada. Ya, ¿y algún dispositivo encendido? iPad, radio, teléfono, iPhone. No, nada de eso. No sé más qué decirle, señor. Podemos corroborar también el sistema de cañerías. Por favor, porque necesito descansar, ¿sí? Gracias. Disculpe, señor. ¿Es usted el ingeniero Leiva? Sí. Sí, disculpe, señor. Soy la conserje. No quería asustarlo. Encantado. Estamos viniendo para explicarle, señor, todo lo que estamos intentando hacer para solucionar su problema de los ruidos. Hemos verificado todo el lugar y sinceramente no hemos encontrado nada, señor. No hay personas trabajando, no hay aparatos ni maquinarias encendidas. Tampoco tenemos fiesta ni recepción alguna hoy, señor. No hay actividades en los edificios vecinos. Aunque eso de todas maneras no podría escucharse, señor. Y hemos verificado también si hay pérdidas de agua y gas. Y no hemos encontrado, señor. Sinceramente, señor, no tenemos nada que decirle. Solamente recomendarle que pueda intentar descansar. ¿Le importaría acompañarme?
señor. Shh. Sí, ya sé lo que están pensando. Están pensando que estoy loco, ¿verdad? O por lo menos cerca. Yo no estoy loco. Soy un ingeniero en informática. No soy cualquier tarado que anda por ahí buscando cosas paranormales. Los ruidos los escuché. Es muy tarde, ingeniero Leiva. Intente descansar. Mañana estará mejor. Vamos. Buenas noches. Hola. Soy el ingeniero otra vez. Escuche, por favor, escuche. ¿Escuchó? A decir verdad, no escucho nada, señor. Buenos días, señorita. Buen día, señor. ¿En qué le puedo ayudar? Soy el ingeniero Leiva de la 704. No sé si está al tanto de todo lo que me pasó anoche. Sí, señor. Aquí en el registro de movimientos está todo. Ok, yo necesito hablar con el gerente, por favor. Sí, señor. No hay ningún problema con eso. Ni bien llegue el señor Diego, yo le informo que hay un huésped que desea hablar con él. Solo que estoy segura que le dirá lo que ya todo le hemos dicho. Como usted sabe, está en el último piso. No hay piso de arriba. Y tampoco hay nada en la azotea. También tengo registrado. Bueno, un momento. Yo sé todo lo que ya hicieron, todo lo que buscaron, todo lo que registraron. Pero a pesar de todo eso, los ruidos persistieron y yo no pude dormir. Así que, por favor, si esto persiste, yo me voy a cambiar de hotel. Entiendo, señor. Voy a hablar con el gerente. Gracias. De nada.
¿Ingeniero Leiva? Sí. Lo esperan en el desayunador, señor. Gracias. ¿Logró descansar mejor anoche, señor? No, sabe que nada, nada. Lo siento, señor. Si usted desea, tenemos el servicio de la farmacia a su disposición. En el caso de que quiera pedir algo para dormir bien. Lo voy a tener en cuenta. Recién pedí hablar con el gerente. Entiendo, señor. ¿Cuántas personas tenemos hasta ahora activas en el programa Fraquia? Y hasta lo que va del año son unas 250 personas entrenadas hasta el tercer nivel. El primer módulo se vuelve a abrir ahora, a fin de año. Y son unas 80 personas inscritas. Según mi experiencia, se debería duplicar. En definitiva, entre lo que va del año, el año pasado y este, son unas 520 personas alcanzadas por el programa. Y eso sin contar con las filiales al interior del país. Ya. Ok. Consideramos que es un muy buen número de personas. Sí. 580 personas. No, 520, ingeniero. Esta tarde tenemos varias entrevistas con personas que quieren ser entrenadores del programa. Ah. Ok. Ok. ¿Está todo bien, ingeniero? Más o menos. Anoche no pude dormir un sueño por unos ruidos insoportables que había en el piso de arriba. ¿Ruidos? Sí, ruidos. Pasos, muebles que se movían, voces. Insoportables, insoportables. ¿Y se quejó ante el personal del hotel? Sí, claro que me quejé. Pero ahí comenzó mi problema. Me dijeron que no había absolutamente ni una fuente de ruidos. Y además, que no había ningún piso encima. Qué extraño. Demasiado extraño para mí. ¿Y usted está bien, ingeniero? ¿A qué te referís? Si se siente bien. Bueno, una semana pesada, muchos viajes, muchas entrevistas, pero no es la primera vez. ¿Que escucha ruidos? No. No es la primera vez que tengo una semana ajetreada. Ah. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes lo que más me inquieta? Seguro el no haber podido descansar. No, el no haber podido dormir bien no es lo que más me inquieta. Lo que más me inquieta es una idea que se me instaló en la mente, que me da vueltas y vueltas y no la puedo quitar. La idea de que puede que haya otro piso en el hotel y nadie lo sepa. La verdad, no entiendo. Yo tampoco sé explicarlo muy bien. Pero es como que hay algo que no sabemos. Algo más. No sé explicar. Pedí hablar con el gerente. Espero que me pueda atender. ¿Me harías un favor, Fraquia? Claro. ¿Me cancelarías todas las entrevistas que tenemos esta tarde? Y sí, ingeniero. Pero se nos complican las cosas. No hay problema. Tengo experiencia. Podemos poner las entrevistas de la tarde a la mañana. A la tarde hacemos las reuniones. Apretamos un poco más el día, pero tengo muchas cosas que hacer, ¿sí? Ok. Gracias, gracias. Ingeniero Leiva. ¿Cómo está, señor gerente? Un gusto poder servirlo. Muchísimas gracias. Antes que nada, muchas gracias por su tiempo. Sé que es muy valioso. Por favor, es un gusto. Gracias. Bueno, no sé si está al tanto de lo que ocurrió conmigo anoche. Parcialmente, en realidad. Pero igualmente me gustaría escucharlo. Bueno,
Anoche hice check-in un poco tarde y cuando me dispuse a dormir comenzaron a sonar unos ruidos muy fuertes, prominentes y molestosos, de pasos, de voces, de muebles que se movían, todos en el piso de arriba. Perdón, piso que no existe. Sí, piso que no existe según todos me han intentado explicar. Y sí, sé que aunque han hecho un esfuerzo por explicarme de que en realidad no había ninguna fuente de ruidos, quiero decirle, señor gerente, que los ruidos no cesaron y yo no pude dormir. Entiendo, ingeniero. Mire, como hotel hemos agotado los recursos. Yo mismo personalmente constaté que no haya habido ninguna fuente de ruidos ayer, inclusive hoy. Y le diré lo mismo que le mencionaron anteriormente. No hay otro piso arriba. Además, déjeme decirle que los hoteles 5 estrellas como el nuestro cuentan con materiales acústicos y aislantes en toda su edificación, lo que hace no solo difícil, sino que hasta imposible que se escuchen ruidos de una habitación a otra. Comprendo. Señor gerente, estuve haciendo algunas averiguaciones y algunas constataciones, si me permite. Sí, por favor. Aquí está. En los 10 años que va desde que el hotel está funcionando, los registros del hotel marcan que hay 8 casos similares al mío. ¿Me permite? El primero inclusive fue a 2 meses desde que estaba funcionando el hotel. Bien. Bueno, al menos este es el primer caso que yo conozco. Sí, pero los registros dicen que yo no soy ni la primera ni la única persona que ha tenido este tipo de experiencias en su hotel. Quizás sí, pero eso no ayuda en nada. Porque por donde usted lo mire, no existe una explicación lógica a lo sucedido. Que haya habido otras personas con las mismas experiencias no responde a su inquietud. Pero hace resaltar algo. ¿Qué cosa? Que puede que haya otro piso en el hotel y nadie lo sepa. Es usted bastante simpático, ingeniero. Y quizá pueda pensar que los datos recabados concluyen en eso. O que quizás este hotel tenga una rara atracción a personas con problemas emocionales. Pero lo único que yo le puedo decir es que este hotel tiene 7 pisos, tal como lo dictan los reglamentos de las ordenanzas municipales y las leyes nacionales de construcción de edificios. ¿Leyes? ¿Los edificios tienen 7 pisos por ley? Claro, usted no lo sabía. No. Por ley, ningún edificio puede tener o puede contar con más de 7 pisos. Es una ley bastante antigua. Si usted quiere, recorra toda la ciudad y no encontrará un solo edificio con más de 7 pisos. Por lo que déjeme decirle que por ley lo que usted me dice es imposible. Es la manera en que las cosas están estipuladas. Es la forma en la que los hoteleros nos manejamos. Pero, ¿y en qué se basaron para promulgar esa ley? No lo sé. Escuché opiniones. Peligros por las corrientes de viento, tipos de suelo, varias cosas que personalmente no constaté que sean la razón propiamente dicha. Ingeniero, mire, las cosas son así. Confiamos en las personas que han experimentado y conocen más que nosotros, ¿no? Las leyes están para cumplirse y también confiamos en las personas que las dictan. Sí, por eso nunca tenemos respuesta cuando pasan cosas que no tienen que pasar. Cuando ocurren cosas que la ley dice que no tiene que ocurrir. Cuando aparecen cosas donde no tienen que aparecer. Dígame una cosa, señor gerente, continuando con los estudios. ¿Usted cree que algo puede vivir en un estómago humano? Sí, claro. Hay bacterias que se alojan allí. Bien, usted sabe que hasta hace 30 años atrás todos los libros de medicina decían que no era posible que ninguna cosa pueda vivir o sobrevivir en un estómago humano vivo.
y que esa ley permaneció en los libros de medicina hasta que un estudiante de cuarto año de medicina encontró un Helicobacter pylori en un estómago vivo. Mucha información, ingeniero. Sí. Bueno, no lo sabía, pero ¿a qué llega todo esto? Es que estoy viendo un patrón en el comportamiento humano y en su historia. Las cosas ocurren donde no tienen que ocurrir, aparecen cosas donde tienen que aparecer, bacterias donde no tienen que estar. Entonces el ser humano tiene solamente dos caminos, señor gerente. Uno, la bacteria no existe y el que la vio está totalmente loco, hagan algo con él. O dos, la bacteria que apareció sí existe, en el lugar incorrecto. En tal caso, la ley probablemente sea producto de un conocimiento limitado y habría que revisarla y hasta modificarla. Ingeniero, no creo que lleve a ningún lado esta discusión. Señor gerente, ¿de dónde vienen los ruidos que estoy escuchando? Ingeniero, no lo sé. Pero no de ese mencionado piso 8. Porque ese piso no existe. Eso es lo que más me preocupa, señor gerente. Que todo el mundo me dice que ese piso no existe. Pero yo y 8 personas más hemos escuchado ruidos ahí. Qué interesante todo esto, ingeniero. Muy interesante. Gracias. Volviendo a lo nuestro, ¿podríamos marcar los horarios de las reuniones de hoy? Las que quedaron pendientes desde ayer. Como se imaginará, estamos bastante atrasados. Y el jefe un poco inquieto. Le dije que tuvo malestares y que necesitaba reposar. Pero creo que hasta aquí llegamos con eso, ¿no? Sí, claro. ¿Tenés la lista? Sí. A ver. Estas son todas personas que terminaron el tercer módulo. Así es. Todas preseleccionadas. Sí. Ok. Entonces no nos compliquemos. En este mismo orden, pueden ir llegando desde las 2 de la tarde. Ok. Ellos pueden venir al hotel, ¿verdad? Sí, claro. Ellos son los interesados. Ok, excelente. Ingeniero Leiva. Sí. El gerente desea hablar con usted. Gracias. Ingeniero, buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Antes de comenzar la reunión, quería decirle que estuve pensando y mucho en lo que conversamos ayer. Decirle que escuchamos a nuestros huéspedes y valoramos enormemente sus opiniones. Por eso, convoqué a los profesionales aquí presentes. Les presento. Doctor Wyatt, médico psiquiatra. Ingeniero, un gusto. Igualmente. Una experiencia interesante ha tenido usted, ¿no? Sí. La arquitecta Benedict. Buen día, ingeniero. Tomen asiento, por favor. Gracias. Bien, ingeniero. Compartí aquí con los profesionales presentes lo que hemos conversado, lo que ha acontecido. Y estoy seguro que tienen algo muy importante que aportar. Doctor. Bueno, nosotros no queremos tomarnos mucho tiempo.
En respuesta al pedido del señor Diego, yo quiero expresar la opinión de la ciencia médica psiquiátrica referente a la experiencia que usted ha tenido, ingeniero. Muy interesante, por cierto. Según lo que el gerente me expuso, puede que usted esté presentando síntomas de un brote psicótico agudo, eventualmente con una tendencia a un delirium esquizofrénico. No es motivo de susto. No se preocupe, ingeniero. Le explico. Es una desestructuración psíquica que, en términos más comprensibles, simplemente es el percibir irrealidades como si fueran realidades. Esto no es un diagnóstico concluyente. No, no es. Tampoco es un diagnóstico aislado. Menos. Es más, hoy día podemos decir que es un diagnóstico bastante común debido principalmente al nivel de estrés en el que está sumida la mayoría de la población. Por mi parte, ingeniero, quiero ratificar lo expuesto por el señor gerente y por la ordenanza municipal 1334-01, la cual hizo eco en todos los municipios del país, que dice en su inciso 3B, por lo tanto, ningún edificio de esta ciudad donde rigen estas leyes podrán tener más de 7 plantas, y constato que los planos de este edificio, que yo misma preparé, fueron realizados bajo estos cánones. De otra manera, no hubieran sido aprobados. Es decir, que este edificio tiene solo 7 pisos. En definitiva, lo que usted está viviendo no es posible en un plano lógico y ordenado. Porque no se pueden escuchar ruidos de donde no provienen ruidos. Simple. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias, señor gerente. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Buen día. Ingeniero, antes que se vaya, yo le sugeriría, bueno, sin entrometerme mucho en su vida privada, unas vacaciones. Y que consulte, por favor, con un profesional. Por favor. A ver. Quiere decir que yo y las 8 personas más, no sé si le comentó sobre las otras 8 sí, personas. No tenemos otra salida. O sea, no hay otro diagnóstico para nosotros. No hay otra salida que el de ceñirnos a los parámetros que ustedes están hablando, ceñirnos a la lógica humana, ceñirnos a lo que la ley está diciendo, ceñirnos a lo que las personas que saben más de que... No, no queremos perturbarlo para nada. Nosotros estamos aquí meramente para reforzar lo que el gerente ya expuso con la autoridad competente a nuestras profesiones. Además, no entiendo por qué la insistencia en que tiene que haber otro piso cuando está escrito que no puede ser y usted lo ha constatado personalmente. Yo no quiero comprobar que haya otro piso. Ese no es mi punto. Lo que yo estoy viendo es cómo reaccionamos los seres humanos cuando ocurren cosas que no pueden ocurrir, cuando pasan cosas que no pueden pasar. Yo mismo constaté, como dice la arquitecta, que la azotea es una azotea. Pero cuando bajo a mi habitación y me dispongo a dormir, comienzan los ruidos audiblemente otra vez. Ahí está el punto. Yo soy un ingeniero en informática. Yo no soy ningún loco que anda por ahí buscando cosas paranormales. Soy lógico, racional, matemático, directo. No hay otra salida para gente como yo. ¿Soy necesariamente disfuncional? No hay otra respuesta, ingeniero, debido a los síntomas que usted presenta. Es muy fácil de entenderlo. Y el doctor lo dijo. Tampoco es un caso grave. A mí me asusta. No, ingeniero. No se asuste. Con un tratamiento, unas pastillas... No. No estoy hablando que me asusta mi posible estado, ni tampoco la gravedad del asunto. Lo que me asusta es cómo reaccionamos. Es el temor que tenemos a que lo que creemos sea confrontado. Le tenemos un terror
a que las leyes que han sido de tanta seguridad para nosotros puedan cambiar. Arquitecta, ¿usted sabe por qué no se puede construir otro piso arriba? Porque lo dispuso la ley. Eso ya lo sabemos, arquitecta. Me refiero a las personas que redactaron esa ley. ¿Por qué llegaron a esa conclusión? Algunos peligros. Es lo que nos dijeron. Sin muchos detalles, básicamente es peligroso. Doctor, ¿existe alguna otra respuesta de la medicina para las personas como yo? ¿No hay otro diagnóstico? ¿No hay otra puerta? Le reitero, ingeniero, la ciencia médica psiquiátrica no ofrece otra respuesta. Qué limitados que somos entonces. Qué limitados que somos. ¿Se dan cuenta de lo limitados que somos? Solamente hay una respuesta. Y la respuesta es, algo está mal. Y eso es usted, ingeniero, en este caso. A nadie se le ocurre pensar que lo que puede estar mal son los parámetros de las leyes que juzgan mi disfuncionalidad. A nadie se le ocurre pensar en eso. Doctor, escúcheme. Usted sabe que en los 50, 60 años que lleva la psiquiatría como medicina, como ciencia médica, usted sabe que no existe ni un solo caso, ni uno solo, de una persona que se haya curado. Quiere decir que la psiquiatría ayuda, pero no cura. ¿Para qué complicar las cosas, ingeniero? Hay leyes y parámetros bien establecidos. Solo tenés que seguirlo. Yo no busco complicar las cosas, doctor. No busco complicar las cosas. Yo escuché ruidos. Audiblemente los escuché. Para su ciencia, para su ley, tengo que hacer todo lo posible por bajar esos ruidos y dejar de escucharlos. Tengo que tomar pastillas, hacer un tratamiento, lo que sea, con tal de que yo me vuelva normal de acuerdo a los cánones de su ley. Tengo que entrar en sus parámetros. Eso es todo lo que tengo que hacer. Bueno, ingeniero, los médicos nos basamos en métodos de diagnóstico sintomático. Entonces yo sugiero que revisen esos métodos y se fijen a ver si hay una forma de diagnosticar de acuerdo a lo que sucedió, no de acuerdo a lo que la ley dice que debe suceder. Ingeniero, no es necesario levantar la voz. Ni faltar el respeto. Perdón, yo no era mi intención, quería ser enfático. Ingeniero, hagamos una cosa. Trate de aceptar la verdad de la situación. Lo que usted cree, dice que yo estoy loco. Lo que yo creo, dice que su ciencia es limitada. Nunca nos vamos a entender, a no ser que uno de los dos ceda. Y yo no le voy a pedir que usted ceda. Pero sí le quiero pedir una cosa a ustedes tres. Quisiera pedirles que se tomen un minuto, aunque sea un segundo, para pensar que todavía no lo saben todo. Que todo lo que saben hasta hoy puede cambiar. Eso le va a hacer mucho bien a la ciencia. Y la humanidad. La verdad, es un milagro haber podido completar todas las entrevistas. Un milagro de verdad. Te dejé mucho trabajo para esta semana, Fraquia. Bueno, para el mes que viene también. Ah, espera. Lo que me habías pedido, no te olvides. Ahí están todas las planillas y las plantillas. Excelente, ingeniero. No puedo dejar de decirle que me quedé un poco preocupado con todo lo que pasó.
Yo más. Yo más. Si vale de algo, sería bueno que siga las directivas de los profesionales. En realidad, no se pierde nada. ¿Por qué no? Yo no estoy cerrado a seguir directivas de profesionales. El tema es que no quiero seguirlas por seguirlas nomás. Quiero averiguar si verdaderamente hay más. Más, ingeniero. Más, Frankia. Más. Nada va a pasar en la vida si siempre nos quedamos en los límites que se nos han impuesto. Lo que me pasó esta semana, muy bien puede hablar de mi estado físico, mi estado mental. O puede llevarme a pensar que quizás no todo se termina en lo que sabemos hoy. Que hay cosas que no estamos perdiendo. Cosas que Dios mismo quiere que sepamos o experimentemos cuando nos atrevamos a hacer lo que nadie se ha atrevido a hacer. Pero todo está explicado, ingeniero. Para mí no. Para mí no. A mí nadie me explicó todavía por qué no se puede hacer un piso más arriba. Me dijeron que la ley lo dice. Ya sé. Pero no me dijeron por qué. Todavía no me explicaron por qué escucho voces donde no tengo que escuchar. Y sabes que yo tampoco tengo la respuesta. Yo no sé tampoco lo que me pasó. Pero la verdad es que yo y 8 personas más hemos escuchado esos ruidos. Y no me puedo contentar con la respuesta de sistemas que lo único que quieren es guardar su postura. Y no encontrar la verdad absoluta. ¿Y qué piensa hacer, ingeniero? Pienso seguir hablando, buscando, llamando. Me pienso seguir moviendo. Hay 8 personas más a las que les tengo que llamar. Tengo sus números. Las voy a llamar. Voy a empezar por ahí. Estaré atento, ingeniero. Sepa que lo valoramos mucho y que mucha, mucha gente depende de usted. Gracias. Yo también los valoro mucho. Con destino a la ciudad normal, a abordar por la puerta... ¿Ingeniero Leiva? ¿Sí? ¿Me permite? ¿Si es breve? Sé que tengo poco tiempo, seré breve. Si hay otro piso. ¿Qué? Si hay otro piso. ¿A qué se refiere? El lugar donde yo vengo, los edificios pueden tener hasta 10 pisos. ¿10 pisos? Claro, no fue siempre así. Hasta hace unos años, solo podían tener 7. ¿Cómo acá? ¿Y cómo llegaron a tener 10? Es algo que está ocurriendo en todo el mundo, ingeniero. Empieza con los ruidos. Sí, aquellos. Los imposibles. Pero continúa con la valentía de aquellos que se atreven a pararse por lo que saben que escucharon. Aquellos que saben que esos ruidos no son una paranoia. Aquellos que saben que hay más. Donde se pone el límite a los pisos, los ruidos empiezan a sonar. ¿Quiere decir que no estoy loco? Para los sistemas sí, pero para Dios no. ¿Qué sistemas? Los que limitan los pisos. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacen eso? La idea de las leyes es limitar la visión de las generaciones. Cuanto más pisos haya, más alto podrán subir. Cuanto más alto suban, más lejos podrán ver. Cuando no hay visión, el pueblo se gobierna fácilmente. En esencia, la esclavitud es la falta de visión. Limitan los pisos para limitar las visiones, los sueños, la esperanza. Y así mantenernos controlados, sin libertad. ¿Quién hace eso? Los que comen de nuestra esclavitud. Los que gobiernan según sus propios sueños. Los que gobiernan sin Dios. Apenas puedo creer esto. Ingeniero, haga todo lo que tenga que hacer. Los seres humanos fuimos creados para ver, para creer,
para soñar. Ese es mi abuelo. Ese es mi abuelo. No nos defraude, ingeniero. ¿Qué pasó? ¡Arriba! Lo estábamos buscando hace horas. Lo acabamos de encontrar. ¿Será que se quiere suicidar? No. No es eso. ¿Qué ve, señor gerente? ¿Qué ve? Ve una ciudad con edificios de 8 pisos. ¿Y qué más? ¿Qué más? Veo cientos, cientos y cientos de personas en las azoteas mirando lejos. ¡Lejos! ¡Yo también! ¡Yo también! En vivo y en directo desde el Hotel Corona, donde este mismo día se están inaugurando las instalaciones del piso 8. Es el primer edificio de la ciudad que ha añadido un piso más a su estructura. Luego de varios proyectos de ordenanza municipal y leyes presentados, los cuales hasta ahora han sido negados por los ediles y senadores respectivamente. Cabe resaltar que la decisión tomada por los directivos del hotel de añadir un piso más en contra de lo estipulado por las leyes le ha costado al hotel la pérdida de su habilitación municipal. Sin embargo, desde el inicio de las obras de construcción hasta el día de hoy, no ha cesado de acercarse un sinnúmero de personas y familias con el fin de acceder al mencionado piso 8 y así poder mirar un poco más allá de lo que hasta hoy estaba permitido. Al ser consultado el señor Diego, gerente del hotel, acerca de la situación, él mencionó: no me agrada el hecho de no contar con una habilitación por el momento. Pero estoy tranquilo. Estoy tranquilo de haber hecho lo que debía. De haber abierto un camino. Sara Mejía, reportando para Canal 6 Todo TV. Que no puedes ir más, que todo ya está dicho, que así será, que nada va.
Que el cielo es real. Que el cielo.